ahí mismo dormís, ahí mismo están las máquinas para producir, así que mientras dormís las máquinas están también a tu lado. El polvillo que te hace mal encima, tanto a los grandes que estamos día y noche con el polvillo, y tanto los niños que están junto a nosotros durmiendo. ¿Os imagináis trabajando 10 horas al día por 1,5 euros los 365 días al año, sin contrato, sin derechos y en malas condiciones? ¿Sabes que empresas como Mango, Calvin Klein, Benetton, Zara, entre otras, obtienen muchos beneficios de la red de trabajo esclavo en las fábricas textiles del sur de la India? ¿Y por qué en la India y en el sur? Pues para aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores de los países del sur y sus recursos naturales, ya que allí es más barato. Claro, en realidad son un poco las empresas, ¿no?, las que imponen a los países el modo de producción. Y las leyes que son más permisivas. Bueno, no, no es así. Son monopolios capaces de sobornar a los gobiernos con tal de no respetar los derechos humanos. Este tema es muy interesante. ¿Os parece? ¿Nos sentamos bien? Y empezamos la clase hablando de los derechos humanos. Muy bien, ¿sabéis que hay miles de niños y niñas que no tienen acceso a la escuela, a la cultura? No tienen acceso a la salud, a una identidad propia. No tienen acceso a un futuro digno. El otro día pasaron un documental sobre el trabajo inhumano de las minas de coltán en el Congo. Cuando no queda mineral en la superficie, lo extraen de profundas galerías como esta. ¿Conoce a alguien que haya fallecido aquí en la mina? Muchos. Gas de Tunjo. El gas, de hecho huele a gas. ¿Qué gas hay? Muchos mueren asfixiados por el gas carbónico. Este metal es el metal que mueve el mercado de la tecnología ahora mismo en el mundo. ¿Sabéis cuántos de estos productos tienen coltán? Cuando compramos estos productos, contribuimos a que no se respeten los derechos humanos. ¿Habéis pensado en cómo nos manipulan para comprar aparatos nuevos que ya tenemos o funcionan bien? He pasado un fin de semana horroroso. He estado haciendo cola para comprar esto. Pues nosotros fuimos al cine y luego un bocata. ¡Qué risas que nos pegamos! ¡Qué suerte! Yo estuve haciendo cola, soportando gente. Una de frío, creo que hice el ridículo. Sinceramente, no me valió la pena. En cuanto llegué a casa, me di cuenta que este móvil tiene exactamente lo mismo que el otro. Nos toman el pelo como quieren. Parecemos borregos. Es un modelo que nos provoca el deseo de querer comprar lo último, sin cubrirnos ninguna necesidad, provocando así desigualdades, injusticias y maltratos de las personas que lo fabrican. Pues hace poco mis padres fueron a Bangladesh y me contaron que allí murieron 100 personas quemadas en una fábrica y otras 1.138 más al derrumbarse un edificio que trabajaba para Mango. ¡Buah, tía! ¡Mira qué bonita! A ver... ¡Ay, sí que es bonita! ¡Cómpratela! ¿Tú crees? ¿Tú crees que la necesito? Me quedaría bien. ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira dónde está fabricado! ¡Mira! No me la compro, no me interesa. Mira, ¿ves? Esta etiqueta nos enseña que este producto está fabricado respetando los derechos humanos de los trabajadores del sur. Mira, qué pañuelo más bonito. Me encanta. Es de segunda mano. Me lo voy a comprar. Verás, he estado pensando y bueno, no sé bien cómo decirte esto, pero... Ya sabes, las cosas cambian y tú y yo tendríamos que hablar. ¿Cómo que tenemos que hablar? Pero si nos llevamos muy bien. ¿Me vas a dejar? ¿Hay alguien más? Sí, hay alguien más. ¿Qué digo? Mucho más que alguien más. Todo el día trabajando, haciendo teléfonos móviles. Ya no puedo más. ¡Mira qué línea! Para mí, la mía, si solo como arroz. ¡Qué reflejos! Pues de mi sudor. ¡Qué sonido! Pero bueno, ¿qué espectáculo más patético? ¿Te patina la RAM o qué? ¿De verdad? ¿600 euros por unidad y así te lo pagan? No lo sabes todo. 80 horas semanales. Los
pagan mal, no nos respetan, no tenemos descansos apenas. Andamos cansados, llegamos a casa y ni siquiera puedo coger a mis pequeños. No me extraña. Tú no vales tanto la pena, ni tanto dolor, ni tanto sufrimiento. Muy bien, y os pregunto, ¿creéis que todas las personas del sur tienen los mismos derechos humanos que nosotros?